La Habana, pero en una locación diferente. Nos encontramos en la playa de Varadero, ubicada en la provincia de Matanzas, que es una de las playas más bonitas que pueden encontrar aquí en La Habana y de hecho es una de las más visitadas por el turismo aquí en la isla. A lo largo del día les voy a estar filmando parte del recorrido que voy a hacer para que más o menos se hagan una idea de qué pueden encontrar aquí en Varadero, así como los precios de los restaurantes a los que vamos a estar visitando para que vean qué ofertas pueden tener a la hora de comer y de llevar sus souvenirs a su país. Sin más, acompáñenme. Que les voy a enseñar ahora. De todas formas, les voy a estar dejando algunas tomas para que vean cómo luce la playa de Varadero, pero siempre digo que me recuerda un poco o bastante a las playas de Cancún, a Tulum, por el color del mar, el color de la arena. Aquí es para venir a la playa, disfrutar en familia, pasar un rato agradable, disfrutar del mar. Son arenas cálidas, son arenas del Caribe, así que se los recomiendo mucho. Es un lugar donde pueden sentirse como en casa. También aquí mismo en la playa, cerca, además de las sombrillas y de las bombonas o camastros que pueden rentar para su comodidad, van a encontrar lugares como aquel de allá, donde pueden consumir los refrescos y la bebida nacional, que van desde 50 centavos en CUC hasta $1 o $1.50, dependiendo de dónde lo compren. Y las cervezas van desde 1.10 hasta 3 cook. Solamente deben fijarse bien en los carteles para que sepan qué tipo de moneda deben usar a la hora de pagar. Seguido al puentecito se pueden encontrar que van a poder rentar lo que van a ser sombrillitas y tombonas, camastros, no sé cómo le digan en su país. Las sombrillas tienen un costo de $1 y un cook, y las tombonas un precio de 2 cooks cada una. Lo único malo es que al ser tan pequeña la palapita, la sombrillita que les rentan, pues van a tener que estar moviendo la tombona para poder estar viéndola al sol. También pueden alquilar lo que son los veleros y las bicicletas acuáticas para dar un recorrido. Además de venir a la playa, también pueden disfrutar del delfinario y nadar con delfines. Creo que por un precio de 80 cooks, si mal no recuerdo. Y hacia el final de la playa, terminándose allá, se van a encontrar también con una marina que acaban de hacer, donde pueden jugar en juegos de mesa, billar, disfrutar de la tarde, del mar, tomarse algunos tragos y convivir un rato con las personas que los acompañan, ya sean sus familiares o sus amigos, como estamos haciendo hoy. Para comer encontramos este restaurante de acá que se llama Sabor Cubano. Es un restaurante de comida rápida que se dedica a hacer comida criolla especial de aquí de Cuba.
Más adelante les voy a estar mostrando los precios de la carta para que vean, pero es un lugar que estuvo muy recomendado, según era de las tres veces, como decimos aquí en Cuba, bueno, bonito y barato. Bueno, ya comimos y una disculpa porque tenía tanta hambre que se me olvidó grabar para que vieran la forma en que presentan el plato y cómo se ve, pero era comida típica criolla de acá de Cuba, de excelente calidad y a un precio aún más excelente. Ahorita estamos por Playa de 44, aquí mismo en la ciudad de Varadero, y vamos a entrar a la Feria de la Artesanía que hay acá, a ver qué tan diferente es a lo que podemos encontrar en ferias como San José, La Rampa, allá en La Habana. Otra opción para comprar regalos, tabaco, ron, para los que no son de aquí, son estas tiendas que van a encontrar con un logo que se llama, que dice Actes. Aquí pueden encontrar souvenirs como este tipo de cigarros de tabaco, de encaja, suelto, con fundas, tazas, con simbología cubana, lo que ustedes deseen, a un excelente precio. Ahora estamos ubicados en el mirador de Vacuna de Agua, que se encuentra en la misma entrada de Matanza. No sé si se pueden ver que el test de entrada se da. Es uno de los puentes, si no el más alto que hay en toda Cuba. Y ahí de verdad que hay una vista súper espectacular de toda la vegetación de la localidad. El puente de Vacuna de Agua abarca alrededor de 313 metros y es considerado una de las 7 maravillas de la ingeniería civil cubana. Lo más novedoso del puente es que se construyó bajo la técnica de semiarcos y al sur del mismo se puede divisar el valle de Yumurí y la desembocadura de lo que debió ser un caudaloso río en años anteriores. Y con este video me despido de mi isla, pero no le digo adiós, sino hasta pronto.